Muchas gracias. Presidenta del Comité Organizador del primer Congreso Nacional de Atención Sociosanitaria que hemos decidido hacer en Don Benito por toda la necesidad que ha habido en la zona de Extremadura, que sigue habiendo, y el desconocimiento de todo este área en el tema de, sobre todo, certificaciones, que tienen mañana ponencias también en el tema, sobre todo, de la formación, que es algo que llevamos muchísimos años dedicando. Primero, dar las gracias a los patrocinadores y colaboradores que han hecho también que este congreso salga hacia adelante, como pueda ser Diputación, el propio Hotel Vegas Altas, que es uno de nuestros grandes patrocinadores, el Ayuntamiento de Don Benito, Proine, bueno, no me quiero escapar con ninguno. De todas maneras, ahí tenéis también a OPES, la Asociación Universidad Popular, la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, y un largo etcétera, etcétera, FREMAP, que de alguna manera también están participando en el Congreso. Y sobre todo, dar las gracias a la organización de mis chicos. Como yo digo, la verdad que se han portado genial. Cualquier cosa que necesitéis de ellos están a vuestro servicio, como la organización directamente del grupo de FG, como va a ser Carmen, Ruth, Maricruz o Flora. ¿De acuerdo? Sí, agradecer a José Luis como diputado de la Diputación, que dirá unas palabras sobre todo el tema de la atención sociosanitaria que podamos tener en esta región. A Isabel Galán, ahora os comentará, la idea es que viniera el alcalde Mariano Gallego a hacer esta inauguración, pero debido a problemas de salud no ha podido ser. Y al director general de asistencia del SES, que es el que va a cerrar el acto y el que va a dar por inaugurado el congreso. El señor, perdonadme, pero es que estoy hoy un poco nerviosa, Juan José Gallardo, es el que, es que no teníamos cambios de, automáticamente nos han dicho hoy, bueno, hay un cambio, pensábamos que venía Carrón, venía Cristina Herrera, pero bueno, sin ningún problema, nosotros encantadísimos de haberlo conocido hoy y es el que va a dar realmente la inauguración al Congreso. Agradecer a todos los asistentes, a los congresistas que estáis en este acto y espero que sea de vuestro agrado. Yo creo que por mí me vais a escuchar mañana más y yo por mi parte pasaría a José Luis. A José Luis directamente. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero disculpar la ausencia del alcalde, Mariano Gallego, ya que no ha podido asistir a este acto como era solo su deseo. No obstante, sí me ha pedido que le traslade su bienvenida a la ciudad de Don Benito con motivo de la celebración de este primer Congreso Nacional de Atención Sociosanitaria y Dependencia. Agradezco la organización que ha elegido Don Benito como sede para celebrar este importante evento. Les reitero mi bienvenida en nombre de nuestro alcalde Mariano Gallego y el deseo de que el Congreso cumpla con las expectativas que tienen depositadas en él. Pues, dicho por Isabel Galán, alcalde de Don Benito, damos la palabra a José Luis Quintana, diputado de la Diputación. Buenas tardes a todos. Saludar aquí a los organizadores del Congreso, a Isabel Galán, al director general. Para mí es un honor daros la bienvenida a esta ciudad también con los brazos abiertos y que hoy está de enhorabuena por haber sido elegida para acoger este primer Congreso Nacional de Atención Sociosanitaria y Dependencia. Como dominitense os garantizo que aquí os sentiréis muy bien acogido
y espero que aprovechéis vuestra estancia para conocer nuestra ciudad, que no os defraudará a aquellos que sois de fuera. Como representante político de la Diputación de Badajoz, es un orgullo intervenir en este Congreso porque puedo defender la gestión de esta institución en materia de asistencia sanitaria sin complejo, sin tener que hablar ni de reportes, ni de mermas de servicio, ni empeoramiento de la calidad. La Diputación ha mantenido en toda esta legislatura un apoyo constante a estas políticas. Con una crisis económica que ha deteriorado las condiciones de vida de muchas personas, muchas de las cuales ya padecían una situación de vulnerabilidad antes, y con la aparición de nuevos grupos de población en una situación precaria, ahora es el momento de seguir apostando por las políticas sociales sin excusas. Las prioridades políticas y la sensibilidad social es uno de los principales elementos que debemos de profundizar en la vertiente social. La Diputación de Badajoz fue una de las primeras instituciones provinciales en implantar en el año 2000 el servicio de teleasistencia domiciliaria en los municipios menores de 20.000 personas y en las entidades locales menores de la provincia. Estamos hablando que atendemos a una población de 175 pueblos. Este servicio, que se presta 24 horas al día, los 365 días del año, tiene diferentes vertientes: tiene asistencia domiciliaria a personas mayores, a personas dependientes y a víctimas de violencia de género. Tenemos en cuenta que estamos en una provincia de carácter eminentemente rural, con una población envejecida, y para quien este servicio de teleasistencia, además de una medida de protección social, es la solución para mantener en sus hogares, en sus pueblos y en su entorno habitual. Y es también una medida para favorecer la autonomía de la persona y de su familia. En este sentido, el principal objetivo de teleasistencia es absolutamente coincidente con los intereses que siempre ha defendido la Diputación de Badajoz: mantener a la población en su entorno habitual y evitar el despoblamiento, al tiempo que proporciona protección a las personas que socialmente más lo necesitan. Al inicio de esta legislatura, el servicio de teleasistencia lo prestábamos en colaboración con el Estado y el Gobierno de Extremadura. Hoy, al final de esta legislatura, la Diputación de Badajoz sostiene en solitario esta prestación. Estoy seguro que este Congreso servirá para sensibilizar y poner el acento en la necesidad de que las administraciones públicas, todas, retomen sus políticas de asistencia y protección a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Espero que este Congreso sea provechoso para todos, desde el convencimiento de que las instituciones no son nada sin sus ciudadanos y que el sentido primero y más importante de las administraciones públicas es precisamente atender a esa parte de la población a la que el mercado, los mercados, olvidan. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Disculpar al consejero de Salud y Política Sociosanitaria, Alfonso Fernández Carrón, que por problemas de agenda que se va complicando de día en día no ha podido estar en este acto. Podríamos hablar de futuro, podríamos hablar de presente, podríamos hablar de pasado, y yo voy a elegir hablaros del futuro. Realmente, desde la Consejería de Salud y Política Sociosanitaria, aparte de todas las actuaciones en la atención al paciente sociosanitario y a la dependencia que se vienen realizando y que el gerente territorial del SEPAS en Cáceres desgranará y expondrá en la conferencia inaugural de este congreso, querría hablaros de que, y por mi parte, que provengo del ámbito sanitario con muchas más razones, de que uno de los proyectos de nuestra consejería, aparte de seguir manteniendo su actividad en la atención al paciente sociosanitario y a la dependencia, una de las líneas estratégicas de esta consejería es la integración sociosanitaria. A mí, que me corresponde la Dirección General de Asistencia Sanitaria, y en colaboración con la parte social de nuestra consejería, que ya en el nombre expresa su intención de desarrollar esta integración entre la actividad del sistema sanitario y la actividad sociosanitaria, con la que presta la ayuda social que presta
el SEPAD. Esta va a ser una de las líneas prioritarias de nuestra consejería en adelante, y ya lo está siendo, tanto en la integración de los sistemas de información del SEPAD y del SES, lo que va a permitir una atención y una tramitación mucho más rápida de muchos expedientes de dependencia y de la atención a las personas, en general de la atención sociosanitaria, con el desarrollo de una tarjeta sanitaria que va a ser sociosanitaria y que nos va a ayudar también a agilizar la atención sociosanitaria que se presta a estas personas, y en general teniendo esa visión de un sistema sanitario y un sistema social que tienen que ser complementarios, que tienen que integrarse, que tienen que colaborar para prestar una atención sociosanitaria cada vez de mayor calidad, más ágil y mejor en Granada. Y con esta intención, esbozándoles esta línea de actuación que es prioritaria en este momento para la consejería, y no sin antes agradecer tanto al gerente del grupo DFG, a la Diputación, su presencia aquí, al propio ayuntamiento por la acogida que tienen los participantes en este evento, declaro inaugurado este primer congreso de atención sociosanitaria y a la dependencia de Extremadura. Muchas gracias.